si hace 10 años nos sentábamos delante de alguien a gestionar nuestras cuentas bancarias o alquilar una película en un videoclub, a día de hoy es un interface el que sustituye eso, y también es un trabajo y también necesita profesionales. Creo que ha cambiado la percepción. Yo recuerdo el disgusto que le di yo a mis padres ya con mis años cuando dije que me iba, que dejaba mi trabajo fijo de que llevaba 10 años para dedicarme a hacer videojuegos. La sociedad hoy en día no lo ve igual. Creo que sitios como este van a ayudar a seguir con ese cambio. En videojuegos hay una parte de animación también artística importante, pero en videojuegos es importante también una parte técnica en el perfil, porque tú tienes que entender un poquito las demás fases. Es un trabajo más en equipo. Un videojuego es como una cosa muy orgánica, hay un feedback constante, tienes que estar hablando con los programadores, tienes que estar hablando con diseñadores de juego. El perfil fuera, que se está importando un poco aquí ahora, es más de especialista. Hay que tener una base académica, eso es así, ¿no? Ahora tenemos internet y ahora el juego es internacional. O sea, hay que pensar a lo grande.